la Mola en el primer plano, y en segundo plano tenemos el Montseny, que son otros dos centros sagrados de la civilización madre. Y observad la alineación visual que presentan tanto el Montseny, la Mola, el Montcau, lo tenemos a la izquierda, que forma parte de Sant Llorenç d'Amunt y Lubac, y Montserrat. Y ahora vamos a utilizar el zoom y vamos a demostrar la conexión visual que existe entre Montserrat, la Mola y el Montseny. Pues aquí podéis observar la conexión visual que existe entre Montserrat, la Mola y el Montseny. Y también existen otras conexiones a lo largo y ancho de toda Montserrat, porque Montserrat está conectada con todos los centros sagrados que se hallan visualmente conectados con Montserrat y viceversa. Si nos vamos al Montseny o nos vamos a la Mola, podremos observar que existen altares que están rindiendo culto a la montaña de Montserrat. Y en la montaña de Montserrat, aquí donde ahora mismo nos encontramos, es un altar, una balconada ritual tremenda que está rindiendo culto de alguna forma a la Mola, al Montseny y al Montcau. Y esto no es una casualidad, esto es un diseño inteligente, una superficie terrestre modificada con la única intención de rendir homenaje al mito de la creación del mundo, la victoria del orden cósmico sobre el caos preexistente. Y aquí tenemos una vista lateral de la momia, y lo que es importante, la conexión visual. Y podemos observar cómo la momia está conectada visualmente con todo el curso del río Llobregat hasta llegar al mar. Está mirando al mar Mediterráneo. Y eso no es una casualidad, porque es otro denominador común de la civilización madre. Las conexiones visuales de este arte monumental, casi siempre rindiendo culto al agua en todas sus manifestaciones, ya sea un torrente, un río, un lago, o en este caso, como podemos observar, se trata del mar Mediterráneo. La última línea horizontal del fondo es el mar Mediterráneo. Ahora vamos a mostrar lo que es una balconada ritual, una superficie cuya utilidad en tiempos pretéritos, en tiempos de la civilización madre, era una superficie de carácter ritual, de carácter litúrgico. Y vais a poder observar cómo nada tiene que ver con lo que dice el paradigma, que todo esto son rocas sedimentarias erosionadas a través de millones y millones de años. Pero esa no es la realidad, porque si observamos los detalles, como vamos a hacer ahora, vamos a demostrar que se trata de obras de origen cultural. Y vais a poder observar cómo todas las piedras han sido encastradas, que se denomina obra vista, para que el observador pueda localizar los altares. Esto es un altar. Y como siempre digo, todo esto ha sido realizado en blando,
cuando el soporte permanecía en estado hidroplástico. Aquí tenemos más altares. Este es otro altar. Fijaros la disposición de las piedras, cómo ya señalan, denotan lo que es la zona, la localización del altar. Cómo cambian las piedras. Materiales que utilizaron y cómo se puede observar que la piedra fue encastrada en blando. Observad el perímetro. Esta es la argamasa que utilizaron. Y se observa perfectamente que esto no tiene nada que ver con una roca de origen natural, sino que se trata de una obra. Observar el perímetro. Están perimetradas y es muy complicado dotar de significado a todas estas piedras, se nos escapa de las manos. Es como cambian el tipo de roca. Aquí también y aquí tenemos el último altar. Y puedes mostrar, Sergio, la orientación de esta balconada ritual, porque tiene una orientación increíble. Cómo está dominando el mar Mediterráneo. Y también está dominando la Mola, el Montcau y el Montseny. Y el Tibidabo también, por supuesto. Pues estas son las superficies rituales de la civilización madre. Y como siempre repito, obras de origen cultural que los arqueólogos están confundiendo por simples casualidades que produce la naturaleza. Y hemos podido acceder a esa terraza ritual gracias al sistema de calzadas, porque si no sería imposible acceder a estos enclaves, imposible. Fijaros el precipicio que tenemos aquí, donde se haya ubicada esta espléndida balconada ritual. Pues está dominando todo lo que nos has explicado antes. Todas las montañas creadas como centros sagrados por la civilización madre. Y claro, empiezas a unir todas las piezas. Las esculturas monumentales. Empiezas a unir todas las piezas y al final te das cuenta de que vivimos. Las orientaciones astronómicas. En una superficie terrestre totalmente artificial, y esta es la realidad. Porque todas estas estructuras están orientadas con base a una perfecta orientación astronómica. Y esto no puede ser casualidad. Vamos a mostrar este detalle también de la pared. Esos elementos de metal son parabols que utilizan los escaladores. ¿De acuerdo? Esto está puesto. Bien, lo que nos interesa es toda esta composición pétrea, que se trata de arte mural. Observad cómo todo está colocado. Es increíble, pero en cuanto prestas atención te das cuenta de que todo está hecho. Que nada tiene que ver con los cuentos de los millones de años y la erosión. Solamente hace falta observar. Está todo puesto. Existe un pensamiento detrás y de cada una de estas piedras, ya sean grandes o pequeñas. Aquí tenemos a la momia.
el arte monumental. Cómo está orientada con el mar Mediterráneo. Cómo está orientada con el curso de los cuerpos celestes. Por ello, el sol está incidiendo directamente sobre su rostro, sobre la cara anterior. Y no únicamente eso, sino que está dispuesta, orientada de tal forma que el sol la ilumina desde todos los ángulos. Depende de la estación. Y aquí al fondo podemos observar en primer plano la Mola y en segundo plano el Montseny. Desde esta perspectiva, esta es la perspectiva noreste, porque el mar lo tenemos en el este. No es completamente norte, sino noreste. La cara norte también tiene sus conexiones, al igual que el oeste y al igual que el sur, todo está conectado. Nos hallamos sobre otra balconada ritual, un conjunto de altares. Y lo que estoy mostrando es la conexión visual de esta superficie ritual con el horizonte, cómo está dominando el curso del río Llobregat y el mar Mediterráneo. Y aquí os muestro la balconada ritual. Y la orientación. Y vamos a observar lo que tenemos sobre la superficie ritual. Observar cómo todas las piedras fueron encastradas en blando. Aquí tenemos un altar y cambia el color rojo de la piedra porque denota que se trata exclusivamente de un altar. Por eso cambia la tonalidad del soporte material. Fijaros el cambio radical, brusco, de un material a otro. Que los geólogos dirían que se trata de dos deposiciones diferentes de sedimentos. Pero de lo que se trata es de una obra artificial. Esto es una cazoleta, un elemento litúrgico. Y podemos observar cómo no se utilizó ningún tipo de herramienta convencional, que se trata de alta tecnología. Observad el perímetro de los círculos. Todo artificial. Observad cómo en este caso este conjunto de piedras está perimetrando la cazoleta. Y estas son evidencias demoledoras de cómo los arqueólogos están totalmente equivocados. Observad el perímetro. Todo artificial. Aquí tenemos otra cazoleta y otra cazoleta. Repito que estas perforaciones fueron realizadas cuando el soporte material permanecía en estado blando, en estado hidroplástico. Observad los detalles. Nos hallamos sobre una superficie ritual y no sobre una roca sedimentaria erosionada a través de los millones de años como intentan convencernos los geólogos y los arqueólogos del presente momento.
Pero esa no es la realidad es esta. Superficies, rituales de la civilización madre. Y lo que vamos a hacer ahora es reproducir el acto litúrgico de la libación, que consistía en derramar un líquido o fluido sobre la cazoleta. Yo interpreto que estas cazoletas están asociadas al agua de lluvia, porque cuando llueve, las cazoletas permanecen repletas de agua. Por lo tanto, existe una asociación directa entre estos altares y el culto al agua, tanto por su conexión visual, que están, estos altares están conectados con el curso de los ríos, de los arroyos, de los torrentes, están conectados visualizando lagos, lagunas y, por supuesto, el mar. Por lo tanto, que establezca una conexión directa entre estos altares y un culto al agua en todas sus manifestaciones, porque el agua es un atributo de la diosa madre. El agua simboliza la misma vida. Sin agua, todo muere en este planeta. Y bien, y vamos a reproducir lo que sería el acto litúrgico, que se puede llevar a cabo de dos formas: mediante la intervención humana, y si no, estos altares siguen funcionando por sí mismos cuando acontecen las lluvias. Se está desarrollando una liturgia continua, es decir, que siguen rindiendo culto al agua. Reproducimos el acto litúrgico, Sergio. Se supone que los iniciados, los devotos, accederían a estos centros sagrados, a los altares, y el acto litúrgico consistía en derramar un fluido o líquido sobre la cazoleta. Y ahora también vamos a observar el recorrido del agua, que es importante porque aquí todo está pensado. Fíjate cómo el agua ha mojado esta piedra, que es un claro símbolo sexual. ¿A ti no te lo parece? Un símbolo sexual femenino en este caso, para mí. Y mira hacia dónde está orientado. Levanta la cámara y mira hacia dónde está orientado el símbolo femenino, como ahora mismo está mirando el paso del sol. Totalmente orientado. Y el agua, el recorrido sería este, viene por aquí, también impregna este conjunto de piedras, también ordenado. Mira cómo absorbe este agua, esta piedra el agua. Y bien, pues eso sería la reproducción del acto litúrgico, la famosa libación sobre una roca considerada sagrada. Y observad el detalle de cómo cambia el soporte material cuando se trata de altares importantes. Todos los altares importantes muestran esta superficie roja. Vamos, Lola.